el perrito que hacía. No has invitado ni después me retaron, me dijeron que no se llamaba Patán. Pero no importa. No importa. No oye, importa. Qué delicia vamos a preparar el día de hoy. Rita, bueno, no, seguimos con un ciclo de postres helados que hemos hecho con cremas y frutas y cosas, pero esta vez con galletas de chocolate. Oye, esto lo podemos preparar con los chicos en la casa que están es de vacaciones todavía. Esa es la idea. Sí, esa es la idea, porque esta torta helada es súper fácil. Es una torta helada. Es una torta helada. Sí, se llama Carlota Fritón Chocolate. Ya, Carlota, en el fondo son todas las tortas con galletas, heladas, con crema. ¡A la Carlota! Sí, a la Carlota. Veamos los ingredientes para que nuestras amigas en casa tomen nota y no se pierdan ningún detalle. ¿Dónde están los ingredientes? Ahí está, torta de galletas. Ya, tenemos 4 paquetes de galletas Tritón. ¿Qué? Ya, que las galletas las tenemos que abrir por la mitad. Medio litro de crema líquida fría para batir. Ok. ¿Ya? El otro día expliqué que para batir, para que suba bien la crema, tiene que estar bien helada. Perfecto. Después necesitamos 3/4 taza de azúcar. ¿Blanca? Sí, azúcar blanca para endulzar la crema. Okay. 2 cucharadas de licor de naranja. 250 gramos de manjar y chocolate amargo en polvo para decorar en sí. Y además que el chocolate amargo es light. Pinta bien, pinta bien. ¿Qué cosa es light? Chocolate amargo. Ah, no, es lo único light de la tarta. Ahora no tiene 3.000 calorías, sí, tiene 2.500. Tiene más cacao que azúcar. Bueno, es un detalle que yo sé cosas, entonces muy, muy cultura bien. General. Yo acá tengo, por ejemplo, en la receta dice licor de naranja. Okay. Pero, por ejemplo, yo en mi casa hoy día tenía ron blanco, no tenía licor de naranja. Yo creí que tenía, pero no tenía. También me sirve. Entonces, pero ¿sabes lo que hice? Maceré cáscara de naranja adentro. Ya, y si uno quiere darle la torta a los niños para no le darle... echamos, pero como los niños de acá son otros, son más grandes. Acá la niña no te le vamos a echar. No, mayor idea. ¿Qué lo podríamos reemplazar? Mira, le pueden echar esencia de vainilla o esencia de limón. Perfecto. Hay distintas esencias en el mercado que le pueden dar un toque de sabor a la crema. ¿Ya? Los de acá tienen 35, pero aparentan 14. Puedes poner algún licorcito. Bueno, sí, entonces. Ya, así que vamos. Le vamos a echar. Vamos a partir batiendo la crema. Batamos la crema. Ah, ya lo paso también en esta sección. Le vamos a echar el azúcar para endulzarla. Ok. Ya. Estupendo. Recordemos que la crema tiene que estar fría para que bata y se levante, ¿cierto? Sí. Como yo la tenía batida de antes, ya está listo. ¿Cuánto tiempo la bates? Se bate en unos 5 o 7 minutos aproximadamente. Hay que tener paciencia igual. Sí, pero acá estamos en la televisión, así que no me mete tanto ruido. La batí un poquito antes, ahora le echamos el azúcar y la mezclamos. Buenísimo. Ay, eso es cedrón de mi lindo jardín. Qué ¿no? lindo. Sí, es salsa poquito. Parrilla. Salsa parrilla. Es que esas son cosas las vamos a usar para decorar. Perfecto. ¿Ya? Ahora, entre cosas y cosas, nos le echamos el licor. Ron. Tanta conversación del ron. Entonces, este ron con una cascarita de naranja le echamos. ¿Ya? Ahí están las 2 cucharadas. En la receta decía licor de naranja, que es para darle un toque. Se escucha lo que ¿ya? estamos hablando, ¿no? Sí, se escucha. Ah, ya. Sí, se escucha. Se escucha, ahora sí. Sí, que yo me he visto y se escucha. Yo me veo siempre, me grabo. Claro, yo me... No, ustedes lo suben a YouTube. Yo lo veo y se escucha. Bueno, porque está la página web después. Si por la eso, porque está después, notar, claro. Sí. Yo lo veo ahí. Sí. Y yo lo aprovecho y lo subo a mi Facebook también. Oh, Gata Cocina, ahí lo ve harta gente, lo anuncié ayer. Ah, te voy a seguir. Sí, muy bien. Acéptame. Ya, perfecto. Lo voy a pensar. Bueno, acá tenemos nuestro molde. Acéptamelo, amiga. Bueno, acá tenemos nuestro molde en el cual vamos a poner las galletas hacia abajo, partidas por la mitad. Hacia abajo. La primera cama en realidad se pone hacia arriba, las otras se ponen hacia abajo. Se ve lo que estamos haciendo, mira. Así que lo pueden subir ahí. Vamos a poner una capa, abundante cantidad de galletas. Una agarra la galleta, la abre. Sí. La abre. Y la mitad se la come y la otra mitad la pone hacia abajo. Eso se llama one for you, one for me. Claro. Compartido todo es más rico. Te comí la crema. Así ponemos la primera capa de galleta. Ahora podemos bajar un poquito. Ya. Hacia abajo. Es musical, ¿eh? Es musical. Es con cuerpo baile. Es con cuerpo baile, sí. Antonella, hacia abajo. ¿Qué fue? Ahora vamos a echar crema. ¿Ya? Una capa de crema. Yo veo crema y como que me vuelvo loca. ¿Sí? Sí, me la pongo en parte de mi huevo. Así lo hemos visto. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Pero te queda muy bien, ¿eh? Sí. No a todo el mundo le queda también la crema. Me queda muy bien en la boquita. Sí, también. Qué rico. Ok. Ok. Crema. Distribuir generosamente la crema en una gruesa capa. Perdón. Y bueno, le damos unos golpecitos para que se acomode la crema. Y volvemos con otra capa de galletas de chocolate. Cambio al mejor estilo de perla. ¿Al mejor estilo de perla que el golpe? Otro golpe. Chiste cruel. Ah. Chiste cruel. Oye, la voy a cambiar porque la chupeteé. Bueno, límpiala mejor. No, la limpié, la voy a cambiar. Bueno, anda a cambiarla. ¿La voy a cambiar la otra? Estupenda. Maravillosa. La magia. Eres muy rápida. La magia de la televisión. Eres muy rápida. Me sorprende. Dice, cámbiame el plato. Cámbiame el plato. Y hacen así, te traen el mismo.
Pero no, no. En el huerto no pasa eso. Pasó en otro país. No. Claro. En Chile no. En el huerto ni siquiera nos mandan a cambiar el plato. ¿Viste? 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 Toma. Esa onda. Canta cocina. Toma cachito de cocina del huerto. Comida exquisita y un pebre. Delicioso, ¿cierto? Mundial, sí. Bueno, tenemos nuestra segunda capa de galletas de chocolate puestas acá, ¿ya? No se preocupe que no le quede tan ordenado porque la crema y el chocolate se van a juntar con el frío. Así que vamos con la otra capa de crema. Capa cocina. Qué bonito, qué capa bonito. Cocina. Sí, otra capa de crema, ¿ya? Y así sucesivamente hasta terminar con todas las galletas. Y fíjate que la crema, claro, tiene azúcar, pero no queda ridículamente dulce. Es como... A ver, no, porque además las galletas qué rico. Tienen. Sí, a ver, porque el ron lo que me gustaba. No lo sentía. Decía que rica está la crema, pero claro. Tiene era. Como algo medio... ese como ese toquecito. Lo que pasa es que el licor levanta los sabores. Oye, levanta, sí. Oye. Levanta el ánimo, levanta. No va a dejar el exceso esta... baja, pero un poquitito... Un poquitito todo levanta. Sí. ¿No va a dejar esta torta para la pasta? Por supuesto, por eso le pusimos roncito. Ah, yo quiero probarla. ¿Y el postre de la semana pasada se lo comieron? Por supuesto. ¿No lo probaste? No sé. Es que no fui a pauta. Ah, bueno. Tiene que ir a pauta entonces. Claro. Me aburren, habla lo mismo. Tiene que ir a la pauta entonces. Me aburren. Vamos con la, qué la próxima capa. Ya vamos por la tercera entonces. Ay, qué maravilloso. Oye, me estoy. Tercera capa de crema, segunda capa de galletas. Sí, vamos. Bueno, entonces. Las galletas hacia abajo. Sí, las aplastamos un poquito hacia abajo. La crema que tiene, ¿qué le pusiste al final? Azúcar. Y le puse un licorcito de naranja. A ver. Licorcito de naranja, que fue un ron con una cáscara de naranja macerada. Que ustedes tienen, puede ser triple C. ¿Cómo se macera, perdón? Una persona más... No sabe. ¿Tú te quieres macerar? ¡No! No sabe cómo se macera. Ah, sumerge. Le pone el alcohol. Claro que después ahí te queda. Es como es que sí, en el fondo le echamos una cascarita de naranja y la cáscara de la naranja está los aceites esenciales de la pero naranja. Pero se deja, no hay claro, que no, ir. nada, se deja ahí. Yo lo voy a macerar yo también. ¿Sí? Te puedes aprovechar la mezcla que hicieron con canela, manzana y te puedes macerar ahí. Voy a macerar en la pócima de cuidado la que está en la época de las hormigas, eso sí, ¿eh? Ah, mírse. Sí. Mejor no, pues nada la pócima ahora. Entre la pócima y la Fátima y tu torta, uno encuentra el amor. Pero sí, por supuesto. Porque por el estómago. Por el estómago, de todas maneras. Sí. Y le ponía alto ron. Y si no lo convences. Y si no lo convences, confúndelo. Lo confundo. Ahí cae, ahí cae. Absolutamente. Ya, ahora llegamos con la última capa de las galletas. Sino que son. Es que tres piscolas en realidad te dejan viendo mareado. Sí, con tres piscolas. Es mucho. No, muy poco. ¿Qué? O sea, es mucho. ¿Aló? Es mucho, claro. Bueno, ya vendrá la gente en su casa. Yo soy la que cae al tiro, yo caigo. Ya. Ya con tres piscolas cuando se te enreda la lengua no te ves bien. Se te lengua la traba. Se te lengua la traba. No te ves bien, pero todo alrededor se ve muy guapo. Entonces en la raja. Eso está probado. Es verdad. Sí, que el alcohol hace que veamos más bella a la gente. Sí, ¿sabes que las pies se ven más limpias? No, todo, se ve todo. Cualquier gato no negro nada. Te sirve. Si no, absolutamente. No sientes el mal aliento. Hemos llegado al momento del mal. Yo creo que es igual lo sentí. ¿Sí? El aliento entre cerveza y cigarro. Uy, guácala. Ya, vamos a llegar. Pasamos aquí a echar la capa de manjar. ¿Nos mareamos con ese texto? Sí, estamos mareados. Y después de haber puesto galleta crema. La última capa de galleta. Le echamos manjar. Porque el manjar, dime que si no es rico. Todo lo que le echamos manjar queda rico. ¿Sabes cómo me gusta a mí el manjar? Como cuando uno ponía la leche condensada a hervir en la olla a presión. Sí, sí. A la antigua, es rico. Pues. Además, le puedes dar. ¿En baño María? O el manjar de campo. Es que el baño María, es que en la olla a presión se le echa agua adentro y eso ya se llama baño María. Ahora, en la olla a presión se demora 20, 30 minutos y en una olla normal tiene que estar como una hora. Solo que antiguamente ocurría que explotaba la olla a presión y se quedaban pegados los tarros en el techo. Porque la gente se le olvidaba que la tenía, se secaba el agua y la presión. ¡Pah! ¿En serio? Unas bombas. Sí, ¿no? Qué peligro. Más de una vez pasó el manjar en el techo, las lámparas. No lo haga, ponga una horita de agua. No, ponga, no, claro. Es rico. O si no, compra un timer. Ponga un timer así y que le anuncie. Ahora viene todo listo. Ahora viene todo listo. Claro, pero es rico. Con la olla a presión listo. Ay, qué maravilloso. ¿Qué diferencia existe entre el manjar y el dulce de leche? Entre el manjar y el dulce de leche. El nombre. Básicamente la misma preparación. Lo que pasa es que las leches, la leche me puedo llevar eso a mi casa. Ahí tiene que preguntarle a todos los de pauta. Que los van a comer. Ponte la fila. Claro, saque el número. La mitad, por lo menos. La mitad. Ya. Tengo que llevarle a todos los hijos de la Anita. Saluda a la Anita, te está mirando. Ahí necesita. No, no creo. Ahí necesita ir al huerto a encargar una mega torta. Claro.
Bueno, acá la última capa de manjar y vamos con la última capa de crema. Hasta okay, abajo. Perfecto. Así hasta porque sobre esta crema le vamos a echar el chocolate amargo. Ay, que lo vamos a decorar. Entonces le echamos esta última capa de crema. Esto siempre se puede poner mejor. Y entonces esto ahora lo tenemos que llevar al congelador. Al congelador. Ay, permiso, sí, se te cayó ahí un pedacito. Ay, acá también se cayó. No, sí, yo siempre traigo crema extra. Oye, lo bueno es que hoy día comemos harta torta y mañana hacemos dieta con la Yasmín Valdés. Muy bien. Buena idea. Ahí compensamos, ¿cachai? Claro. Ay, así que ahí tenemos nuestra torta que ahora va directo al congelador unas 2-3 horas por lo menos. Bueno, abre el congelador, Antonella. Acá tenemos. Pero sin plato. ¿Pero cómo lo hacís para preparar esa torta y esperarte 2 horas 20? Bueno, después te vas a arreglar por mientras. Pregunta técnica, Catita. Sí. Pregunta técnica. Pregunta técnica. ¿La guardas tapada con algo? A veces le ponemos un poquito de alusa, depende de la cantidad de cosas que tengamos en el congelador. Para que no huela pescado, digo, porque no tiene pescado y carne en el congelador. Bueno, le podemos poner plástico de cocina para taparlo. No. Oye, no cierra. A ver, vamos a sacarla ahora. Ya, pasaron 3 horas. Pasaron 3 horas. ¿Sí? Oye, se congeló N, mira. ¡Qué maravilla! Para la otra ponemos así un relojito. Ahora vamos a decorarla con este chocolate amargo. Qué bonito. Que nos va a quedar de repostería, pero así fina. Tan fácil. Tan sencillo. Tan y barata además. Entonces, sí. Así que le echamos el chocolate. Hay cuchillo para cortar al tiro. Oye, cuando vengan los amiguitos de los hijos para la casa y el montón de cabros chicos, esto está súper bueno. Le ponemos, si tenemos hojitas de menta o en este caso de cedrón, la podemos decorar ahí. Esto puede servir. Se puede servir con frutillas, con cereza. En este caso traje una salsa parrilla que estaba preciosa en el supermercado. Puede, ¿sabes qué servir? Para hacerlo el día de los enamorados. Por supuesto que sí. Porque el día de los enamorados vamos a preparar algo especial. Pero, sí, pero también para empezar a pensar, ¿sí? Bien verde todo esto. Está precioso. Sí. Súper especial, me encanta. Se ve bonito. Ay, me encanta, Antonella. Se ve bonito, alcanza para todo. ¿Se te quiere un cuchillo para cortarla ya? Acá está. Acá tenemos. Sacando el filo. Torta. Maravilloso. La salsa parrilla. Pero hay que probarla. Se ve preciosa, se ¿no? Se ve preciosa. Preciosa. Sí. Y se ve pero rico, ¿eh? Sí. Pero mira, ¿qué hago? ¿Cómo se parte? Pártela tú, córtala para mí. Para saber cómo se hace. No entendemos. Somos yo, se parte. Ya, a ver, yo también quiero saber. ¿Yo a dónde voy? Me pide que parta la torta. ¿Está sí, pero pues, sí, así obvio. Que, obvio. Ahí va. Acá tengo un pedacito. Con la traje mi cifra. La risa. Oye, traje mi bolsita. ¿Qué coño? Ya, vamos. Está difícil, ¿eh? Póngase la fila por aquí. Aquí está, vamos. Está difícil. Ah, ya, vamos. Venga. El primer pedazo siempre es el más difícil. Oye, necesitamos servilletita, platito. Sí. Platito. Aquí el primer pedazo. Ahí. Oye, y cuando uno lo sirve también le pone su salsa parrilla. También le pone. Antonella. Váyase, por supuesto. Déjenos comer. Oye, qué terrible. Se nos desarma. Bueno, pero son detalles. Bueno, no, es que es normal, porque está congelada. Sí, porque está congelada. Sí. Mira, total, todo se... Aparte que acá, todo se va a mezclar. Todo sirve. En menos de 5 minutos. Acá un pedacito. ¿Otro más? ¿Me puede dar otro pedacito para el Michael Roldán, que tiene unas copuchas, y mientras más dulce, acá más tiene, acá ponemos más todavía. Platito. Sí, porque estamos aquí como en cumpleaños. Como en cumpleaños. Nadie te la pasa. Yo le llevo aquí a... Yo quiero acá un pedacito más grande. ¿Más grande? Sí, más grande. Te puedo adoptar como amiga, en serio. Por supuesto. Bueno, estoy viniendo todas las semanas, por lo menos. Así que... La gente de Switch dice que no quiere, que está a dieta. ¿Te está a dieta? Ella le lleva a Michael. Es que le echamos mucho ron y dice que ya no toman. Bueno. ¿Más? ¿Alguien más? Y lo voy a llevar a Michael. ¿Alguien más? ¿La galleta? Toma, Michael. Cuidado, ¿no? Esta la vamos a guardar para nuestros... Perfecto. Amigo de producción. Bueno, así era de linda la torta. Preciosa. Pero más rica todavía. Mira qué delicia. Qué rico que atienda mejor a los así invitados. Es. El invitado primero. Hacemos gracias. Y comemos. Un aplauso para Cata Valdés. Nuestra chef que estará la próxima semana con nosotros, sí, ¿cierto? Un besito. Sí. Estupendo. Y recuerdo que usted puede revisar la voy ir a ver al huerto internet, ¿cierto? De todas maneras. Y mi clase. Tu mail. Y anotar nuestra receta.